Hoy, en Mundo Móvil, un programa especial dedicado a la presentación del nuevo Fiat Gran Siena. Viajamos a Chile para conocer todo acerca de la quinta generación del popular sedán compacto. Todo esto aquí, en Mundo Móvil, que ya comienza. Fiat presentó a la prensa especializada y concesionarios de la región Mercosur la nueva generación del Siena. El lugar elegido fue Santiago de Chile y hacia allí fue Mundo Móvil para conocer este completamente renovado sedán compacto. Mientras comenzamos a ver imágenes del evento organizado por la automotriz, hacemos un poco de historia para remontarnos a 1997, año que nacía un modelo que poco tardaría en afianzarse en el mercado latinoamericano como uno de los sedanes compactos de mayor impulso comercial. Carlos Eugenio Fonseca Dutra, director de producciones y desarrollo de Fiat Brasil, habla de las aspiraciones comerciales de la marca con este modelo. Y vemos que la gente busca un poco más de comodidad, de espacio, pero busca también un poco de exclusividad, porque la gente que compra un auto de este es una gente que está ascendiendo en la vida social. Entonces, lo que podemos comprender es que la gente quería más de lo que estábamos dando con el viejo Siena. Entonces, ese segmento prácticamente se dividió en dos partes en todos los principales mercados. Una parte baja, con autos de muy bajos precios, pero normalmente autos más antiguos. Y los autos nuevos, un poco más arriba, con más contenidos y con más espacio. Entonces, lo que hemos decidido es de hacer un auto dando un poco más de espacio, más confort, más comodidad para la gente. Pero también tuvimos la preocupación de hacer un auto, un sedán puro, de nacer como un sedán. Entonces, partimos del proyecto del nuevo Palio, pero lo rehicimos prácticamente todo para hacer un sedán como si no fuera derivado del hatch, del Palio. Entonces, así nació. Ya hace algunos años que vimos observando este cambio en el comportamiento de la gente, entonces hemos decidido de también nosotros buscar nuestra solución para eso. Además de lucir un exterior completamente renovado, el Gran Siena está construido sobre una nueva plataforma. Esta plataforma es la misma plataforma del nuevo Palio, que por su vez deriva también de la plataforma del nuevo Uno, pero hicimos componentistas diferentes. Entonces, tenemos en este caso más grandes dimensiones, las suspensiones traseras que son específicas de ese auto, y después las dimensiones tanto entre ejes como dimensiones totales, y de ancho hemos cambiado algunas cosas. La plataforma base es la misma, pero es una plataforma muy, muy flexible para ese tipo de cambio. En las cercanías de Valparaíso, en una viña llamada Viña Mar, se llevó a cabo la prueba dinámica con el vehículo, que es 13 centímetros más largo, 6 centímetros más ancho y 5 centímetros más alto que el Siena anterior. Veamos qué público busca captar mediante esta intensa transformación. Este comprador es un comprador típicamente clase media que tiene un auto a casa. Entonces, este perfil es un perfil que más o menos no cambió durante los últimos años, pero lo que sí cambió fue la forma como esta persona ve el auto, porque quería algo más. Entonces, es una persona que busca mostrar la ascensión. Entonces, lo que hemos
hecho en este auto es, además de dar lo que quería como racionalidad, dar también este toque de emoción que para cumplir esta aspiración de ese tipo de público. Es lo que pasó. La llegada a los concesionarios de la región se irá dando de forma paulatina, previo lanzamiento en Brasil. Ahora, para Brasil lo estamos lanzando prácticamente la próxima semana. En América Latina, dentro de más o menos meados de mayo, estaremos disponibilizando los autos para los otros países, Argentina y todos los otros países. Y Argentina estamos lanzando ahora el nuevo Palio, ¿no? Y en meados y fines de mayo este auto estará disponible. Para los otros países también más o menos la misma época. Más grande, con un nuevo diseño, nuevos motores y más capacidad de carga. Así el Fiat Gran Siena se prepara para llegar a los concesionarios de la Argentina en los próximos meses. Antes de que eso ocurra, te lo estamos mostrando en Mundo Móvil. Para saber más detalles, no te muevas porque aún falta mucho más. Nuevo Renault Koleos, salvajemente sofisticado. Ya salió Planeta Camión Revista 47, con todo el Dakar, el aporte de Renault Trucks y la super victoria de Iveco. Probamos el Volvo BM260 chasis con motorización MWM. Visitamos la pista de pruebas de Ford Camiones en Brasil. Viajamos en una caravana ultrapesada de plataformas petroleras. Guía completísima sobre la red Mercedes-Benz en todo el país. Probamos un sistema de control de temperatura y presión de neumáticos. Te anticipamos cómo serán los motores Cummins Euro 5. Y subimos a 4.800 metros de altura para mostrarte cómo trabajan los Caterpillar que cargan hasta 280 toneladas en San Juan. Todo y mucho más este mes en Planeta Camión Revista. Pedila en tu kiosco o suscríbete a info@planeta-mediocamion.com. ¿Cuándo llegamos? Y falta. Primero tenés que ser capitán del equipo juvenil. ¿Y después? Y después... Después vas a ser capitán del seleccionado nacional. ¿Y después? Y después... ¿Hola? Hola, Agustín. ¿Podés hablar? Sí, sí. Sí, decime. Nuevo Peugeot 308. ¿Cuál es tu próxima conquista? Entonces, firmamos el jueves. Estamos de regreso con este programa especial dedicado al nuevo Fiat Gran Siena. Y para ello cruzamos una vez más la cordillera para retornar a la presentación realizada en Chile. El estilo nada tiene que ver con el anterior. La trompa ahora adopta un diseño más agresivo, con ópticas que se estiran hacia atrás hasta formar un ángulo. La parrilla es completamente nueva y el paragolpes es más envolvente. Atrás luce una imagen más robusta, con ópticas de apariencia sofisticada y un paragolpes más abultado. Roberto Gigliarelli, director comercial de Fiat Argentina, nos brinda más detalles del modelo. Quiero hacer hincapié, es importante aclarar que estamos frente a una nueva plataforma de producto. La nueva plataforma, llamada 326, está generando el nuevo Palio que vamos a lanzar ahora en Argentina el 29 de este mes y después está permitiendo al Siena actual
de poderlo transformar en un gran Siena. ¿Por qué grande? Evidentemente porque cambia en el sentido que tiene más tamaño, tamaño de largo, de ancho, de alto y de distancia entre ejes, que permite de tener un mayor espacio para los ocupantes y, quel que aún más importante, tiene un baúl que ya grande en el actual Siena se transforma acá en la referencia del segmento con 520 litros. Esto es una nueva plataforma que nació también antiguamente, hace años atrás, como plataforma para el Palio del Siena y que hoy ve su desarrollo en el nuevo Palio y en el Grande Siena. Entre las nuevas propuestas para el público se destaca el habitáculo, que también recibió una profunda transformación en cuanto al diseño y los materiales. El producto cambia a nivel de línea, entonces el cliente en Argentina se encontrará con un producto más moderno. Además, el auto, en toda la novedad que presenta, presenta un interior completamente nuevo, en el sentido que tiene una terminación alta, como merece el auto del segmento donde él va a participar, y tiene también una estética completamente nueva que le da un perfil, yo diría, comfort, ma también deportivo. Todo esto es el resumen del Grande Siena. Con la llegada de la quinta generación del Siena, ¿cómo quedará compuesta la gama? ¿Y cuáles son las estimaciones comerciales? Hoy el nuevo Siena está armado, l'attuale Siena está armado con una gama que se compone de un Siena Fire que ingresa en el bajo del segmento. Esto se va a mantener también en la nueva evolución de la gama. Para dar protección en el bajo de gama, en el 52% del segmento, donde tenemos clientes, evidentemente, con necesidad de equilibrio, precio, contenido y dándole también mucha fuerza a los clientes que son de plan de ahorro, donde hay un gran volumen que estamos necesitando. Del otro lado, el Siena EL, esto es para el mercado argentino principalmente, va a tener una mejora a nivel estético, entonces evoluciona. E nel segmento alto del C1 ingresserà il Gran Siena, dove il Gran Siena tiene un obiettivo evidentemente di migliorare l'attuale FLP, che già è molto importante perché rappresenta più del 50% del volume che stiamo realizzando. Tiene un obiettivo di crescere un 25%, entonces alcanzare la 1000 unità dentro del segmento C1. Questo si relaziona col totale della venta Siena, dove la venta Siena dovrà crescere alcanzando un 18% del segmento, che posto in maniera ma commerciale, queremo stare entro lo primo 3 del segmento nel fine dell'anno. En el breve contacto por tierras chilenas, nos encontramos con un auto desarrollado para priorizar el confort. Es mullido y de desplazamiento suave. Copia bien las curvas, aunque se evidencian algunos balanceos que lejos están de comprometer la trayectoria. En los tramos de tierra o ripio, atraviesa absorbiendo con precisión las imperfecciones que se van presentando. ¿A qué cliente apunta el Gran Siena? Se trata de un cliente básicamente para dar una tipología entre 35 y 50 años, tiene familia en la mayor parte de los casos. È un cliente che necessita di spazio. Dice di spazio perché? Perché l'auto è l'unico auto della famiglia normalmente, entonces lo utilizza per viaggio, lo utilizza per attività lavorale, per fare altra cosa. Entonces sicuramente l'auto precisa di spazio nell'interior per gli occupanti, per trasladare la famiglia o altra persona. E dall'altro lato di un gran baúl, anche per l'attività lavorale, quando sta destinato a un target che necessita di spazio e confiabilità, tipo la parte dello remise, dove tiene necessità di un auto robusto. Questo cliente oggi aggrega a questa necessità anche un'esigenza, primero di eleganza, entonces necessita di un auto che ha cambiato di configurazione, non è solamente funzionale, ma deve essere anche un auto lindo. E además, evidentemente, non rinuncia, e la cosa che permette di posizionare il Fire e di continuare a mantenerlo, a un equilibrio o a una importante relazione prezzo e contenuto. El Gran Siena llegará a la Argentina con las motorizaciones Fire 1.4 Evo de 85 caballos y e-Torque 1.6 de 115 caballos y en dos versiones de equipamiento. Nella concessione d'Argentina, per un tema principalmente di cronograma di lanciamento, cioè stiamo tenemos lanzamientos que van a ser antes de esto, entonces estamos pensando del mes de junio, inicio de junio. Stavo dicendo che il junio si giustifica perché? Perché oggi stiamo presentando il Palio, che è altro grande referente del segmento AB,
después estará en el mes de mayo la llegada del Bravo que estamos esperando, efectivamente estamos demorándolo para darle un momento muy importante como el producto merece a nivel de imagen, y finalmente estamos con el nuevo Siena, el Gran Siena o Nuevo Siena como lo estamos llamando. Así cerramos el segundo bloque de este especial de Mundo Móvil dedicado al Fiat Gran Siena. Ya volvemos con el último tramo en el que te contaremos más detalles de este renovado sedán compacto. ¿Cuándo llegamos? Y falta. Primero tenés que ser capitán del equipo juvenil. ¿Y después? Después vas a ser capitán del seleccionado nacional. ¿Y después? ¿Hola? Hola, Agustín. ¿Podés hablar? Sí, decime. Nuevo Peugeot 308. ¿Cuál es tu próxima conquista? Entonces, firmamos el jueves. En Ford, no solo fabricamos automotores, también construimos un mejor futuro para todos. Por eso, invertimos en educación. Ford. Seguí moviéndote. Ya salió Planeta Camión Revista 47. Con todo el Dakar, el aporte de Renault Trucks y la super victoria de Iveco. Probamos el Volvo BM260 chasis con motorización MWM. Visitamos la pista de pruebas de Ford Camiones en Brasil. Viajamos en una caravana ultrapesada de plataformas petroleras. Guía completísima sobre la red Mercedes-Benz en todo el país. Probamos un sistema de control de temperatura y presión de neumáticos. Te anticipamos cómo serán los motores Cummins Euro 5. Y subimos a 4.800 metros de altura para mostrarte cómo trabajan los Caterpillar que cargan hasta 280 toneladas en San Juan. Todo y mucho más este mes en Planeta Camión Revista. Pedila en tu kiosco o suscríbete a info@planeta-mediocamion.com. Nuevo 580, la nueva Fiat. El Gran Siena es la estrella de esta emisión de Mundo Móvil, a la que retornamos para conocer la configuración de equipamiento y motorizaciones con las que se conformará la gama del sedán que, totalmente renovado, llegará a nuestro país en poco más de un mes y medio. Carolina Méndez Acosta, gerente de producto de Fiat Auto Argentina, nos comenta cómo se elaboró la segmentación del producto para encontrarle un lugar específico en el mercado. Cada terminal tiene su manera de segmentación. Nosotros en Fiat lo que hacemos es segmentar a los vehículos por prestaciones, por tamaño obviamente, por posicionamiento precio, que también es lo que decís vos. Un cliente quizás no hace la segmentación racional que hacemos nosotros, pero a la hora de comprar ve cuánta plata, cuánto presupuesto dispone, en función de eso compra y qué es lo que satisface sus necesidades. Básicamente comparamos autos de mismo tamaño, mismos niveles de equipamiento, más o menos similares, y también las carrocerías obviamente tienen que ver, porque estamos hablando de distintos conceptos de producto. Así se segmenta. En Fiat nuestra segmentación es particular, pero hablamos de AB, CU, uno, los segmentos de participación, otra terminal tendrá otro tipo de segmentación. Si tuviésemos que lanzar el auto mañana en la Argentina, podemos decir que va a estar ubicado en una franja de precios entre 75.000 y 80.000 pesos. Y a partir de acá estamos ya subiendo un escalón con lo que es la oferta de Siena hoy, y vamos a estar compitiendo con otros productos que entendemos que, por nivel de diseño, de evolución, de modernidad, de espacio interior y contenidos que ofrecemos, puede competirle de igual a igual este Gran Siena. El segmento de los compactos es uno de los más competitivos del mercado argentino, y este nuevo producto de Fiat llegará para rivalizar con modelos que en algunos casos tienen una vasta trayectoria en los concesionarios. Identificando hoy como competidores directos del Gran Siena al 207, al Aveo, al Symbol y al Voyage. Principalmente en ese conjunto nos estamos manejando, que coincide con esta franja de precios que yo te decía anteriormente. Recordamos que dos motores y dos versiones de equipamiento integrarán la oferta de este modelo una vez arribado a los concesionarios de la red de Fiat en la Argentina.
vamos a tener dos niveles de equipamiento, la versión Attractive, que va a estar equipada con el motor 1.4 de 85 caballos, la versión Essence con el motor 1.6 de 115 caballos. La novedad acá es que vamos a estar introduciendo también la caja de cambio Dualogic, que ya la tenemos presente en otros modelos de la marca, y vamos a estar desde la versión Attractive. Los contenidos de serie son dirección asistida, aire acondicionado, todo lo que es el pack eléctrico de levantavidrios delanteros, cierre centralizado, alarma, el low push, que es esta apertura del portón trasero, y también la radio con CD, MP3, puerto USB. A niveles de opcionales para esta versión, sin duda tenemos el pack seguridad con ABS y doble airbag, las llantas de aleación, sensor de estacionamiento. Ya en la versión Essence, además de sumar el motor, estamos sumando contenidos como espejos retrovisores eléctricos, los faros antiniebla, el asiento conductor regulable en altura y también las llantas de aleación. Mantenemos el pack de seguridad como opcional, también los airbags laterales y volante en cuero. Y en la versión Dualogic se suman contenidos de serie, lo que es el cruise control y el apoyabrazos delantero. Con lo cual tenemos una gama muy amplia para todo aquel que está buscando distinto tipo de equipamientos. Bueno, acá lo va a poder encontrar en las distintas versiones. Así como el proyecto 326 dio vida a las nuevas generaciones de Palio y Siena, ¿cabe la posibilidad que ocurra lo mismo con otros modelos? Hoy te puedo confirmar que la plataforma 326 está compuesta por nuevo Palio y Gran Siena. No está previsto introducir ni una Estrada ni una Palio Weekend. Así concluye este programa especial de Mundo Móvil, en el que presentamos el nuevo Gran Siena, un sedán que a lo largo de sus 14 años de trayectoria supo instalarse como uno de los más vendidos de la categoría, posicionándose como uno de los modelos más importantes para Fiat en la región. Nuevo Renault Koleos, salvajemente sofisticado. Nuevo 580, la nueva Fiat. La Barrera, mucho más que un lavado para tu auto. La mejor performance y la más avanzada filosofía de servicio para un cliente en constante evolución. La Barrera lava autos. Soler 5601, Buenos Aires y sucursales. Yeah.